Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Juana. Gracias por acompañarme en el video de hoy. Para esta semana les voy a mostrar también cómo voy a decorar mi diario de gratitud. Este es la tercera semana. Recién lo empecé en el mes de julio y me gusta mucho. Me gusta mucho porque lo decoro como me guste y en realidad no tengo que planear nada, solamente decorar y escribir mis agradecimientos al final del día. So, para esta semana voy a usar mi libro querido de botánicas. Es el libro que, uno de los libros que más me gusta y está casi vacío y quiero terminar de usar todos los stickers. Entonces vamos a sacar las páginas del libro o del cuaderno y vamos a empezar a decorar. Ok, creo que voy a usar estas flores que las vi. A ver, ¿cuántas flores me quedan? Creo que tengo varias. Este libro está medio vacío, pero sé que todavía tengo algunas flores por aquí. Estas que las quiero usar. Ya, vamos a ver. Tengo esas flores ahí y ya me está gustando con solamente colocar esas dos flores. Ahora vamos a ver, había pensado también en colocar estas aquí que casi no las he usado, no sabía en qué libro colocarle esas porque se ven como raras, no sé, quizás sea solamente yo. Puedo escribir también aquí adentro, así que voy a colocarle una acá y otra por acá arriba también. Creo que mi teléfono no grabó cuando puse los demás stickers, ahora le añadí estos dos también del mismo libro de botánicas y esas flores en tonos dorados. Ahora le quiero añadir un poco más de color y estoy pensando en añadir estas tiritas. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, que dice Life Happens, Coffee Helps. No voy a necesitar café para escribir en mi libro de gratitud, pero un poco de color creo que no le vendría mal. Eso estoy pensando. Vamos a ver. Aunque me gustan estas dos frases, you will never regret being kind, nunca te arrepentirás por ser bueno o bondadoso. Y el siguiente dice, en la próxima aventura, no estoy convencida de eso. Creo que lo voy a poner por acá abajo. Vamos a ver cómo queda. Oh, terminé esa página, está vacía. Ok, ¿qué más? ¿Qué más le puedo añadir? Ok, creo que lo voy a añadir más de esas flores en tonos dorados. Creo que eso es suficiente para el diseño de esta semana. Solamente le añadí unas tiras de color con frases que me gustan. Unas flores aquí en la parte de arriba. Y tengo suficiente espacio para escribir. Ojalá que les haya gustado el diseño de esta semana para mi diario de gratitud. Gracias por ver el video y hasta la próxima. Bye.